una alegría estar con todos aquí reunidos. Yo fui de lo que iniciamos el BIM, me acuerdo del compañero. No sé si él se acuerda de mí, pero parece que estaba aquí a la retaguarda, me parece, ¿no? No. Después también tuvimos con mi compañero de apoyo que tuvimos con Marcos, fue lo de en mayo en Pulucucú, en los 85, fue en mayo de los 85. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Altamirano. Entonces yo soy de esa época, pues salí herido en el cerro, no sé si estaba prisionero, que era en La Rica y allí, con donde cayó el compañero Avilés. Ajá, Álvaro Avilés. Álvaro Avilés, él salió muerto en ese momento y yo salí herido junto con él. Ya en ese momento pues me faltaba un mes o dos meses para mi desmovilización. Cuando me desmovilicé, estando herido en el hospital de Panamá, y cuando yo no sé, ya no regresé, es decir, desde abril, que fue que cayó el compañero de Álvaro, yo dejé el batallón en esa época, y ya me faltaba menos de dos meses para mi desmovilización. Entonces, de ahí pues ya. Entonces, me da gusto, pues. ¿Son medallas? Sí, yo tengo medallas.